En general, en el evento lo que se ha podido apreciar es un énfasis fuerte hacia los aspectos relacionados con la metodología digital y fundamentalmente la transformación digital en términos de cómo cubrimos brechas y cómo de alguna manera vamos a ir evolucionando en nuestro contexto hacia esos nuevos parámetros que nos está solicitando la industria y los laboratorios en términos de transformación digital en miras a mejorar la productividad de los laboratorios y por supuesto a la mejor prestación de servicios. Eso ha sido bastante interesante. Siento que pues en la parte de Colombia no se ha como hablado mucho de la parte de industria digital y pues esta parte de la industria de revolución 4.0 y mirarla cómo se va a integrar con la parte de metrología. Una de las partes que más me interesó fue la de la profesora mostrando cómo se puede empezar a mirar con códigos QR para mostrar los diferentes jardines y toda la biodiversidad que tiene pues Latinoamérica, en este caso pues Colombia, y creo que esto también se puede llevar pues utilizando otro tipo de revolución como es el caso de la realidad aumentada. He visto adelantos bastante interesantes en el país. Ya estamos mirando la metodología no solamente desde un laboratorio de calibración, sino que estamos aplicando técnicas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con el machine learning, porque básicamente la metodología está apuntando hacia el análisis de automatización y de grandes volúmenes de datos. Es muy importante saber que parte de la ciencia es la medición y la medición debe llevarse a cabo correctamente. Por ende, realmente hacer ciencia básica, hacer mediciones, no puede estar desvinculado de la metrología. Simplemente, de pronto la gente, algunas personas hacen metrología, pero no entienden que lo están haciendo. Sí, entonces es un poquito educar a las personas en estos temas y fortalecer también lo estricto que debe hacer la ciencia y tan difícil aplicada a temas como químicos, de animales, de biología, de plantas, etcétera, donde la metrología es sumamente importante. Ha sido una experiencia muy gratificante mostrar todo el trabajo que se ha desarrollado desde este último año, que ha sido un arduo trabajo de investigación con respecto a este proyecto. Entonces ha sido muy agradable ver cómo las personas se han interesado como en conocer cómo fue el proceso, cuáles son los resultados que se obtuvieron. Adicionalmente también la oportunidad que ha brindado el Instituto Nacional de Metrología en generar estos espacios me parece muy enriquecedor. Primero porque uno puede dar a conocer pues, el trabajo que ha venido desarrollando en el tiempo que lo haya hecho y porque también puede uno coger datos o las experiencias de los demás participantes. La jornada del día de hoy para este evento de Metrocol 2022 ha sido muy interesante por el espacio pues, que nos ha propiciado para el relacionamiento con los diferentes sectores, especialmente en el campo de la metrología.